Por fin acabé, qué día tan cansado. Come culo, ¿qué le pasa? Tranquila, no te va a pasar nada. No, no se atreve a acercarse. Le juro que llamo a la policía. Tú no vas a llamar a nadie. Tú trabajas para mí. Y vas a hacer lo que a mí se me dé la gana. Usted no es ningún discapacitado, es un mentiroso. Se está aprovechando de su enfermedad para abusar de sus empleados, pero le juro que le voy a contar a su hermano. Yo he podido caminar toda la vida. Pero ¿sabes qué? Nadie se va a enterar. Porque si tú te atreves a abrir esa boquita, no tienes ni idea de lo que te va a pasar. No. Además, así se te olvida algo. ¿A quién crees que le va a creer? A mí, que soy su hermano. O a ti, que eres una simple tía. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tantos gritos? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es? Su hermano se quiere aprovechar de mí. ¿Cómo vas a decir eso de mi hermano? Es una persona que está en silla de ruedas, no puede hacer eso. No, es un farsante, un mentiroso. Se quiere aprovechar de mí, se lo juro. No, claro que no. Ella lo único que quiere es dinero. Me lo ha pedido para no decir nada. Estaba amenazado. ¿Pero qué estás diciendo? Es verdad lo que le digo, él sí puede caminar, no está enfermo. He estado en esta maldita silla de ruedas por años. ¿Qué vienes a decir eso? ¿Cómo puedes creerle? No puedo creer que te inventes esas cosas de mi hermano. Es una persona que no puede valerse por sí mismo. ¿Y sabes qué? Mejor, lárgate de mi casa. Estás despedida. ¡Lárgate de mi casa! No puedo creer eso. ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¿Cómo es que digo la verdad? ¡Lárgate de mi casa! ¿Cómo es que no le estoy diciendo? ¡Lárgate de mi casa! ¡Eres una mentirosa! Mejor que hiciste fue botarlo. Te juro, me tenía tan amenazado y no sabía qué hacer. No lo puedo creer, hermano. No lo puedo creer. Pero voy a conseguir otra mujer que cuide de vos. Sí, sabes muy bien que por mi trabajo no tengo tiempo para estar pendiente de ti. Sí, hermano, tranquilo. Tranquilo, ya, tranquilo. Sí, amiga, como te decía, necesito el trabajo. Pero mira, del otro trabajo me corrieron injustamente. Pero no puedo creer que ese muchacho mienta y que haya intentado aprovecharse de ti. ¿Pero y qué voy a hacer? ¿Buscar otro trabajo? Es que no puedo. Esa persona haya dado mal referencias de mí. Es que no podemos quedarnos así. Debemos hacer algo. No lo sé. Con decirte que es un agente que tiene dinero y ya ahora mismo debe buscar otra empleada. ¿Buscando otra empleada? Tranquila, amiga. Vamos a salir de esto. Gracias. Ahí es donde trabaja Mercy. ¿Qué tal, ñaño? ¿Qué tal, ñaño? Te presento. Ella es la nueva empleada que se va a encargar de ti de hoy en adelante. Mira tú, qué bien. Anterior, la verdad, no hacía nada. Y hasta me maltrataba. Sí, ñaño, lo sé. Pero en fin, te ves muy linda. Se ve muy tierna.
Creo que nos vamos a llevar muy bien. Mucho gusto. Usted que dale una buena atención por el estado en que se encuentra. Muchas gracias. Qué linda. Y bueno, para que conozca la casa, en este sector tenemos la sala, el comedor. Acompáñame, por acá tenemos la cocina. Y eso, amiga, pero cuéntame tú, ¿cómo te va en esa casa? Me va muy bien. El joven Julio no se ha comportado mal conmigo, pero el joven Danilo no pasa mucho en casa, pero se ha portado bien. Y te digo que así mismo es al principio. Pero después se te empieza a insinuar, incluso te amenaza si no haces lo que él te pide. Pero tengo miedo de igual que algo te pueda pasar si sigues ahí en esa casa. No te preocupes, amiga. Yo sé cómo manejas la situación y no creo que conmigo quiera aprovecharse. Sí, pero igual, ten cuidado. Cualquier cosa, ya sabes, me tienes a mí y me avisas cualquier cosa. No te preocupes, amiga. Sí, todo va a estar bien. Vamos, ¿qué tenemos que hacer? Cocina, joven Julio. ¿Qué se le ofrece? No, vengo a felicitarte. Me encanta tu trabajo. Qué bien que lo estás haciendo. La sirvienta anterior en realidad no hacía nada. Y la verdad es que tú estás demasiado guapa. Eres hermosa. Ese es mi oficio, joven Julio, y muchas gracias. No, ¿de qué? Tranquilo. Pero, ¿y si mejor vienes conmigo? Suélteme, joven Julio. Usted está acostumbrado a usar de sus empleadas. Ay. Escúchame muy bien. Suélteme. Tú vas a hacer lo que yo te diga. Suélteme. O si no, vas a acabar igual que la sirvienta anterior. Suélteme, por favor. ¡Te voy a soltar! ¿Me oíste? Ay. ¿Qué son esos gritos? Deme. ¡Julio! ¿Puedes caminar? ¿O sea que es verdad que abusas de las empleadas? ¡No! ¡No! ¡Ella te va a mentir! ¡Solo quiere sacarme! ¿Sacarte qué? ¿Sacarte qué? ¡Dinero! ¡Eso es lo que vas a decir! ¡Julio, no lo puedo creer! ¡Recoge tus cosas y lárgate de mi casa! ¡No quiero que vuelvas a pisar nunca más aquí! ¡No lo puedo creer, Julio! ¡Lo que acabas de hacer es imperdonable! ¡Lárgate, Julio! ¡Lárgate! ¡Lárgate, Julio! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate! Carla, ¿estás bien? Perdóname, de verdad no me di cuenta de lo que estaba pasando. No se preocupe, joven Danilo. Yo soy amiga de Mercy y vine para demostrarle quién es su hermano. Lo siento mucho, Carla. La confianza del inocente es la herramienta más útil del mentiroso. Por eso, recuerda siempre conocer a las personas y ver sus intenciones. No te descuides, que hasta tu propia sombra te puede traicionar.